Pues porque normalmente la gente ya está muy harta de todas las cosas y lo que pretenden son cambios por todos los lados. Y si esto ocurriera aquí en España, pues no sé lo que pasaría cuando vengan las próximas elecciones. Pues probablemente tengamos hasta bastantes experiencias similares, porque ya la gente está muerta. No sé cómo ir a Italia, lo mismo Italia lo hacen ellos mucho mejor que España en comparación con Vox, pero lo mismo puede afectar bastante a la sociedad que hoy están llevando en Italia. Hacer unos newspapers. Es un pensamiento un poco anacrónico que tiene a lo mejor este partido y a lo mejor deberían tener otro punto de vista. Yo tampoco conozco exactamente cómo ha sido la elección ni nada de eso, pero basándome un poco en lo que ocurre aquí, quizás no es lo que ahora mismo necesita Italia para prosperar. Yo la verdad que no conozco bien todo lo que el partido, lo que defiende y tal, pero entiendo que es un partido radical. Yo preferiría que no gobierne un partido radical. Me alegra que sea una mujer, por supuesto, pero eso, exactamente, que sea un partido radical no me gusta y hombre, poder pasar puede pasar en cualquier sitio. Me está dando el sol, está alto, no veo.